Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a Keto en España y hoy os traigo estas ricas croquetas estilo la abuela que están para chuparse los dedos. Así que dentro vídeo. Para esta receta necesitaremos carne de hacer un caldito de huesos, necesitaremos queso en crema, necesitaremos huevo, necesitaremos torreznos rallados, bueno, rallados pasados por la batidora. Hoy os pongo mención al aceite porque vamos a usar abundante aceite y pimienta y nuez moscada o especias al gusto. Para empezar vamos a cortar a trocitos toda nuestra carne, a sacar todos los huesitos, ¿veis? Así. También es cierto que podéis cortar la carne un poquito más gorda y pasarla por la picadora, pero es que a mí que me gusta encontrar tropezones en las croquetas. Entonces, vamos a quitarle. Añadimos un poquito de aceite en la sartén, un poquito más, otro poquito más, otro poquito más. Esto de estrenar no se me está dando nada bien, Bueno, venga, va, me voy a dar por vencida, ya veremos si necesitamos más. Con este poquito más le vamos a poner ya la carne. Sal, porque ha perdido todo el gusto esta carne al estar en el caldito, claro, ha soltado todo, lo ha soltado en el caldito. Pimienta. Y nuez moscada. Yo ahora que me he acordado le voy a poner también un poquito de ajo. Y vamos a dejar que esto pues se sofría un poquito, coja temperatura, suelte su propia grasa. Vamos a dejar así un poquito, coja sabores. Cuando veis que ha cambiado de colorcito, lo veis que se nota un montón, que ya está la carne más suelta, ya tiene otro color. La probáis de gusto un poquito. Y le vamos a añadir el queso. No sé qué deciros en cuanto a cantidades de queso. ¿Por qué? Pues muy simple, porque depende de la cantidad de carne que tengáis. Y añadiendo poco a poco. Yo aquí ahora le voy a poner una cucharada. Y vamos a ir haciendo que se integre poquito a poco. El queso se va a deshacer, se va a crear una masita. Tiene que quedarnos más o menos como si viéramos una bechamel. Por eso os digo que no os hablo de cantidades, porque claro, yo aquí tengo lo que me ha quedado de mi caldo de huesos. Pero yo qué sé. Qué sé, pues las hay que hacen unos caldos de huesos impresionantes, porque se pegan sus horitas en la olla, etcétera, etcétera. Y entonces pues tenéis más carne. Es ir viéndola. Le hemos agregado una, yo veo que no me cubre todo, no consigo esa textura de bechamel, pues le agrego otra. Y así vamos trabajando un poquito hasta que tengamos esa textura. Una vez lograda la textura, la veis, lo vamos a pasar pues a un recipiente donde tengamos más o menos una forma maja. Yo las voy a meter ahora al congelador. Lo ideal sería que fuera de una noche para otra, pero yo necesito que se enfríen, las quiero para cenar, así que voy a llevarla en frío. Ya tenemos nuestra masa fría,
Ahora hacemos como con las croquetas convencionales. Puede ser que a lo mejor hayan salido con mucho aceite. Lo retiráis y ya está, no hay ningún problema. Vamos a trabajar así un poquito por facilidad. Va al huevo. Y al torrezno. El torrezno previamente le he dado ya unas vueltecitas porque estaba muy, muy... Ya me saltó. Muy suyo estaba. Estaba más grueso. Yo esto de las cucharas va a ser que no, ¿eh? Que las voy a acabar haciendo a mano. Y de aquí nos iremos a la sartén. Al final ni cucharas ni leches, ¿eh? Con la mano. El aceite bien calentito. Y a la sartén. Y voilà, ya tenemos nuestras croquetas hechas. Decir que yo, como estoy en el reto carnívoro, por eso las he rebozado en torrezno. Pero también podéis usar harina de almendras. Queda más fina y se agarra bastante mejor. Pero vamos, que esto está de muerte. Así que nada, que aproveche.